Es un placer tenerlo, le agradecemos enormemente por el tiempo. Hablamos de Gilberto Salcedo, él es vicepresidente de ProColombia. Y primero lo vamos a saludar y después sí vamos a empezar a hablar de estas expectativas de ProColombia en el turismo y de muchas cosas más. Gilberto, bienvenido a 360, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Todo muy bien, trabajando fuertemente por el turismo, por no solamente ya la reactivación, sino por darle una perspectiva de crecimiento aún mayor al turismo receptivo acá en Colombia. Bueno, sabemos que el tiempo es arduo, trabajan mucho, por eso te queremos agradecer este contacto con nosotros. Y me gustaría arrancar contándole a la gente qué es ProColombia y cómo nace ProColombia. Mira, ProColombia nace hace 30 años, incluso ya 31 este año, con el propósito de impulsar fundamentalmente los sectores exportadores de bienes y servicios en el país, no mineros. Y en este sentido ha tenido, digamos, una evolución en el tiempo muy interesante, sobre todo hace aproximadamente unos 15 años, en donde el país, digamos, retoma una senda muy interesante de atracción de inversiones y con ello también de un movimiento turístico hacia el país incipiente en esa época. Hoy, digamos, ya pintan unas cifras distintas, en donde nuestro propósito primordial, como te lo decía anteriormente, es precisamente impulsar y promocionar al país como un destino propicio para la inversión extranjera directa, para las exportaciones no mineroenergéticas y evidentemente también para atraer turistas internacionales en los principales mercados emisores alrededor del mundo. Ese es nuestro propósito, para eso nació y ha venido evolucionando ProColombia y desde luego hoy tenemos muy claro este objetivo que venimos fortaleciendo día a día a través de las diferentes herramientas, de un equipo muy técnico y muy capaz y adicionalmente también, digamos, con la convicción del valor que genera la promoción para estos ejes económicos. Bueno, un gusto, Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia. La verdad, nos encanta que estés con nosotros hablando sobre estas expectativas de ProColombia en el turismo. Y si hablamos de expectativas, a mí me gustaría saber cuál va a ser el enfoque o cómo vais a enfocar desde ProColombia este 2023. Bueno, mira, tenemos un propósito fundamental y es hacer del turismo una industria en Colombia que promueva la sostenibilidad de nuestro destino. Colombia es un país fundamentalmente de activos de naturaleza, de activos de cultura. De hecho, somos considerados el segundo país más biodiverso del mundo. Esto pues trae consigo no solamente una gran alegría, sino también una gran responsabilidad de parte del destino. Y en ese sentido, queremos un turismo que al mismo tiempo podamos disfrutar, pero sin duda alguna también estemos cuidando, preservando y evidentemente, pues digamos, perfilando cada vez mejor nuestros destinos precisamente para tener el mejor provecho de ellos y adicionalmente, digamos, con una visión muy clara en términos estratégicos. Por un lado, pues el gran habilitante del turismo es la conectividad. Y en esto, digamos, tenemos un empeño de todos los días en donde afortunadamente desde ya marzo del año inmediatamente anterior logramos los niveles prepandemia. Hoy, digamos, tenemos unos crecimientos muy interesantes, no solamente en capacidad de sillas y en capacidad de frecuencias que tiene el país con el mundo entero. Hoy en día conectamos con 27 países en el mundo y adicionalmente también en el crecimiento de las rutas internacionales, en donde para el cierre también del año 2022 logramos la captación de 33 nuevas rutas internacionales, que para ponerle perspectiva, lo que fue considerado el mejor año del turismo, que fue el año 2019, hemos captado 17, es decir, duplicando prácticamente este número. Lo segundo, tenemos un país que a veces lo difícil es explicarlo, y en ese sentido también tenemos una promoción absolutamente repotenciada. Colombia, si uno lo pudiera definir en pocas palabras, es prácticamente 6 países en uno, y por ello, digamos, nos hemos dado también a la tarea de organizar nuestro destino en función también de las nuevas tendencias, de las nuevas demandas, de este propósito de sostenibilidad del que hablábamos anteriormente, y por ello
También tenemos una forma de promocionar Colombia renovada a través de 6 grandes regiones turísticas, que son el Gran Caribe colombiano, que definitivamente es mucho más que Caribe, y cuando decimos esto es que no somos un destino de resorts o de todo incluido, somos un destino en donde lo que queremos poner por delante es la herencia histórica, la maravilla de ciudad, la joya colonial que es Cartagena, pero también su atractivo gastronómico, su vecindad con Barranquilla, esa ciudad maravillosa que queda tan solo a 1 hora y media en coche de Cartagena, y en donde se puede encontrar también una gastronomía magnífica, en donde hay también, digamos, un recurso natural que es el río Magdalena, que es nuestro principal río en el país, que recorre a Colombia de sur a norte y que desemboca precisamente en Barranquilla, y que al cruzarlo llega uno a un parque nacional natural que, dicho sea de paso, está esta zona del país, están el parque Islas del Rosario, este parque que les menciono que es el parque Isla de Salamanca, pero tan solo a 1 hora en coche también está uno ya en Santa Marta, en donde está el parque Tayrona, desde donde se ven las Nieves Perpetuas desde la playa, pero adicionalmente a tan solo 1 hora y media más está ya uno en el departamento de La Guajira visitando las dunas, el desierto, un paisaje completamente distinto, y en donde adicionalmente toda esta maravilla de activos de naturaleza están respaldados por una operación turística de talla internacional. Allí vienen el Pacífico colombiano, los Andes occidentales colombianos, donde está ubicado Antioquia, Medellín, todo el paisaje cultural cafetero, los Andes orientales colombianos, que van desde la frontera de Venezuela hasta la frontera con el río Magdalena, a la altura de una ciudad colonial que se llama Honda. También hay otra zona del país, otra de las regiones turísticas, que es el macizo colombiano, donde tienen una oferta de arqueología maravillosa. Y finalmente ese gran corazón verde, que es el sur de nuestro país, donde confluyen la Amazonía y la Orinoquía colombianas, que definitivamente pues, son nuestras selvas sagradas, y donde habitan, digamos, también unas comunidades maravillosas, mucho patrimonio, mucha artesanía, mucho contenido relacionado entre naturaleza y cultura, que definitivamente son un matrimonio indisoluble. Esa es la forma en que estamos promocionando el país, conectividad, las regiones turísticas, y adicionalmente queremos hacer, digamos, una subraya muy particular en nuestra gente, en nuestras comunidades, y con novedades también magníficas, que además, dicho sea de paso, les cuento, a partir del año 2024, en marzo, tendremos también un crucero de río, el primero que se da en Colombia, que va a recorrer desde Cartagena y Barranquilla hasta la altura de una ciudad colonial magnífica que está prácticamente intacta en la mitad del río Magdalena, que se llama Mompox. Realmente, digamos, estamos muy contentos y creemos también que esto va a ser un motivo de activación muy especial para el turismo y para estas regiones magníficas del país. Gilberto, bueno, claramente hay un gran trabajo que se va a empezar a ver en este 2023 muy marcado, si hablamos de turismo no solamente interno, sino también específicamente el turismo en el exterior. Pero me gustaría también que nos cuentes cómo llegan a ser marca país, que también es otro dato para nada menor y verdaderamente importante. Pues gracias por la pregunta. Lo primero que uno tiene que decir frente al tema de marca país es que pues, nuestra marca país viene desde el año 1810, que fue básicamente cuando nos independizamos de España. Y lo que hemos venido efectivamente de manera organizada, y digamos que parte de lo que tenemos en ProColombia es esa intención clarísima de generarle valor a la marca Colombia Co. Y eso lo hacemos en el caso particular de ProColombia a través de los 3 grandes ejes que tenemos en esta agencia del Gobierno Nacional y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde todo el tiempo nuestra actividad, esa promoción del turismo, esa promoción de las inversiones, esa atracción de las inversiones al país, esas exportaciones que logramos llevar, esos productos y esos servicios que llevamos alrededor del mundo, lo que pretenden precisamente es sumarle a esa reputación, a esa imagen que implica, como les decía anteriormente, esa marca país que viene desde 1810. Luego, digamos que lo que hemos visto claramente, y esto es desde el año más o menos 2007 que está esta organización muy clara,
una evolución en lo que ha sido esa marca país. Arrancamos en esa época, digamos, con una actividad internacional importante en la que hablábamos de Colombia es pasión, y a su vez había una campaña de turismo que mucha gente aún recuerda, que era El riesgo es que te quieras quedar. Luego, un par de años adelante, digamos ya hablando y un poco pasando la página también de los temas de seguridad, que en ese momento además ese Colombia, El riesgo es que te quieras quedar, pues era básicamente para darle un giro a la percepción que había aún a nivel internacional. Y cuando evolucionamos, pasamos ya al realismo mágico, que era un poco atado a esa maravilla, digamos, de imaginario García Marquiano que se desarrolló a lo largo y ancho de nuestro país, y en donde también la marca implicaba también, digamos, la respuesta es Colombia. Era un poco como la forma, digamos, en que titulábamos o acompañábamos la marca país. Y hoy en día, digamos que seguimos por delante con la marca Colombia Co. Hay todas unas narrativas que se están además ajustando y que se están robusteciendo y se están fortaleciendo de cara incluso también a el cambio, digamos, de gobierno, al énfasis y a la subraya que ha querido también poner el presente gobierno al turismo particularmente, en donde ha visto también una ventana y una vía a también un desarrollo económico diferente, un desarrollo económico verde, en donde podamos ir además haciendo una transición hacia energías limpias, pero también hacia economías que como el turismo pueden, vía una visión de sostenibilidad, tener un desarrollo magnífico, que involucre las comunidades, pero como lo decía al principio de esta conversación, también implique la protección de nuestros activos biológicos y culturales al mismo tiempo que se pueda disfrutar Colombia. Bueno, queda claro que contigo es una maravilla hablar, porque lo explicas todo divinamente, y aparte de que lo explicas todo divinamente, nos deja el claro el mensaje de que desde luego arriba Colombia. Bueno, yo te veo con la taza todo el rato, Gilberto, yo quiero saber si es agua o café, porque si es un café colombiano, eso es una maravilla. Siempre será café colombiano. Ah, ahí le hemos dado, bien. Claro que sí. Pero bueno, no había querido decir nada precisamente para no generar ningún tipo de envidia. No, claro, porque claro, uno aquí que todavía... Ya vemos la taza y te envidiamos. Yo ya veo la taza y otra vez. Claro. Y hoy, ¿qué será lo que tiene esa tacita? Bueno, para terminar... Agüita. Bueno, ya, producción, tráigame... café colombiano. Que nos traigan café colombiano. Para terminar, Gilberto, bueno, háblame sobre la participación, háblanos sobre esa participación de la feria turística. Se viene la WTM, una feria turísticamente hablando bastante, pero bastante importante. No sé si van a participar este año, si no ha dado los tiempos. Háblame un poquito sobre estas participaciones que tiene Colombia en sus ferias de turismo internacionales y nacionales. Claro que sí, mira, definitivamente Colombia tiene una actividad muy intensa en los escenarios internacionales. Procuramos, digamos, tener un ejercicio muy juicioso de planeación sobre en dónde, cómo y con quiénes debemos ir a estos escenarios. Esto implica un esfuerzo económico importante por parte del gobierno, incluso también de los empresarios, quienes aportan al Fondo del Turismo, que también es otra de las entidades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y en ello, digamos, nos empeñamos siempre a hacer una revisión conforme a unos modelos de potencialidad que diseñamos, y en donde estas ferias, muchas de ellas generalistas, otras ferias de nicho, en todo caso siempre con el propósito de ir abriendo caminos precisamente para el sector empresarial colombiano. En el caso de WTM Latinoamérica, es una feria muy relevante que se lleva a cabo, como tú muy bien sabes, en Brasil, y que en esta ocasión también Colombia irá con 20 empresarios precisamente a abrirles camino y a abrir negocios y a robustecer también muchas de sus relaciones empresariales con este mercado y con los mercados latinoamericanos en general, así como lo hacemos también en el caso de Argentina en el marco de FIT, como lo hacemos también en algunas de las importantes ferias y en los importantes encuentros empresariales en los Estados Unidos, como en el marco del USTOA, como en Virtuoso, entre otros, digamos, escenarios relevantes. El punto aquí es que tenemos unos propósitos de mercados que hoy en día son los principales emisores,
otros que tienen un alto potencial porque buscan además productos y experiencias turísticas como las que ofrecemos en Colombia, y por lo tanto también nos interesa estar presente en esos mercados, y otros que siendo incipientes también hacen, digamos, un juego importante con lo que ofrece también el país. Luego, todo el tiempo estamos en esta revisión y en acuerdo además con el sector gremial y con el sector empresarial, nos ponemos un cronograma de ferias que gracias, digamos, a los aportes que hace el sector privado, que hace el sector público, pues podemos hacer realidad desde ProColombia, con todo el apoyo obviamente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en donde creemos y estamos convencidos que hay un canal muy importante todavía, que es este canal profesional. Sin embargo, también tenemos otra actividad, digamos, de promoción muy relevante a través de canales digitales y sobre todo en mercados que son muy bien conocidos también, como el caso de Argentina o el caso de Brasil, que además de ser países hermanos, amigos y vecinos, pues digamos, también nos hace mucho más eficiente el tipo de inversiones que hacemos en estos mercados. Gilberto, la verdad que ha sido un verdadero placer poder primero conocerte, tenerte en el programa, poder dialogar, poder charlar, conocer el gran trabajo de ProColombia. Es la primera vez, pero seguramente no va a ser la última. Así que agradecerte por el tiempo y por este lindo momento que nos has regalado. No, el agradecido soy yo y espero verles en persona para entregarles un magnífico café colombiano.